手の切らに溢れてく情熱が目を覚ます彷徨ってるだけのディスマウ一つだけ光る君のピュア錆びたナイフなんかじゃ刺せないアイアンボーニーライカファイアガワ心に矢を放たれた瞬間まとわりつくザッツ音が弾けた Everything was different for that moment now If I don't try I'll never know なぜ花は咲くのだ You are no, no longer you, that's right あの日僕ら確かめてた Life 儚い夢と言われたっていいから傷だらけの今日から救い出すよモノクロンスカイで君が流した涙を今も手探りで探してる明日に向かうためにあと何を失えば光は見えるから Night look up to the moon and the stars その横顔を思い浮かべた孤独の中に昇る朝日胸のことまだ消さないようになぜ夜は来るのだろう Show me why I am standing in that light But you are now no longer you, that's right あの日僕ら抱きしめてた Life 君の声が確かに聞こえるから傷だらけになっても救い出すよDoing myself funny, I'll do what I do きっと見つけ出すよ Tell me why I just shouted to the sky But you are no, no longer you, that's right あの日僕ら確かめてた Life 儚い夢と言われたっていいから傷だらけの今日から救い出すよBueno chicos, espero que les haya gustado mucho el video. Y bueno, primero que nada, bienvenidos sean a este 2021. Ya han pasado unas semanas sin subir videos. Ya quería tomar descanso y demás. Ya tenía ganas ya de subir un video, pero no pude hacerlo ayer porque estaba demasiado ocupado. Así que bueno, espero que hayan tenido una buena fiesta de Navidad, incluso también Año Nuevo. Que esperemos que en este año pase cosas buenas y que no pase cosas malas, que esperemos que el COVID-19 también se vaya, que de hecho se va a tardar como en 2 años en curar a todo el mundo, que esperemos que este año salga con buenas vibras y que ojalá también tengamos más suscriptores aquí en este canal, que son para ustedes y para mí, que ya lo había dicho desde que subí mi último video. Y bueno, esperemos que salgamos bien en este año, que ya no haya tanta contaminación. Bueno, va a haber muchísima, pero esperemos que ya no. Y obviamente, este video lo hice solo para divertirme un ratito. No es capaz de que vaya a ser tan estúpido así en la vida real cuando vaya a ver este video algún día. Pero bueno tal vez sí, pero diferente. Les pido gracias por esperarme y esperemos que este año salga bien, que al fin poder tener mi propia cámara digital para ya estaba teniendo con la cámara de la compu, que probablemente ya lo había dicho en el último video, que lo voy a pedir en mi cumpleaños, que es dentro de 5 meses. Así que bueno, probablemente haya un unboxing cuando lo abra y al final, no sé, será algo nuevo para 2021, que esperemos que la vivamos en esta nueva aventura de año, que nos divierta, que conocemos mucha gente, que este 2021 sea mejor que el año anterior.
Y bueno, les pido de cariño que empecemos en este año. Y como siempre, nos volveremos a ver hasta la próxima. Adiós.